es actriz, es vedette. La hemos visto en innumerables cantidades de obras de teatro, en Mar del Plata, en Carlos Paz. Pero lo más importante de esta historia es que está sola. Porque todos ven la otra cara de la moneda. Hay que mirar el vaso medio lleno. Está sola, muchachos. Dejémonos hinchar. Así que vamos a recibirla con un abrazo cálido para que se sienta bien, Sabrina Ravel. Muy bien. Está con nosotros. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. Bien, pero muy buenas noches. ¿Hice mal en ver el vaso medio lleno? No, siempre hay que mirar el vaso lleno. No hay que mirar siempre lo que falta para llenarlo. Exactamente. Así que está perfecto. Y me parece que es el título. Venía un poquito a la luz porque está Pablito, nuestro director, que se pone loco, sí. Me dice... Un beso grande a Pablito. ¡Mua! Abrimos el plano, Pablo, para Sabrina, por favor. ¿Qué te has puesto hoy? Contanos, porque esto es moda de altísimo vuelo, de altísimo nivel. Tenemos unas calzas, ya que está un poquito fresquito también. Claro. Calzas tranqui, le damos un poquito de brillo también, cancherito. Una remerita, no se ve tanto. Es sugestivo. Sí, Y aparte los ojos hacen juego con la musculosa. Ay, bueno, así que te felicito. Gracias. Estuviste en todos los detalles. En todos, ¿Estás bien? ¿Estás contenta? ¿Dispuesta a disfrutar una noche con amigos? Por supuesto. ¿Estuviste en Brasil? Estuve en Brasil. ¿Cómo te fue? Estuve en el norte de Brasil, en Jericoacoara y en Guajirú, haciendo kitesurf, que es un deporte. Y estuve 16 días allá. Agarraste la mano, bien. Sí, sí. No hacía, hice cursos de 20 horas en la mejor escuela de Sudamérica, en Brasil, sí. Bueno, así que, bueno, estuve haciendo deportista bastante. Sabrina también, así que me está gusta. Buenísimo. Por ejemplo, el otro día, te cuento, Sabri, hicimos un desfile el viernes de ropa interior. Sí. ¿Es tu debilidad la ropa interior? ¿Le prestás atención a la ropa interior? ¿Sos alguien que le...? Yo le presto atención a todo. A todo. A todo. De lo primero que te pones hasta lo último. Sí, hasta de pintarme las unitas del pie y todo, okay. Todos los detalles. Pero una cosa, por ejemplo, vos saliste vestida, ¿no? Sí. ¿Combinás la ropa interior con lo que te pones arriba? ¿Se combina? Pregunto a la mujer. No, lo que tengo arriba no, porque no me voy a quedar con una tanga y la remera. No combino así. Sí me fijo algo súper lindo debajo de la ropa. Sutil. Digamos, y si piensan que van a tener un encuentro cercano... Mejor aún. Mejor aún, digamos, ¿no? Sí. Uno ya sabe cuándo va a tener un encuentro cercano, generalmente también. Se va preparando para ese momento. Puede que ocurra. Yo soy un hombre circunstancialmente. Con más razón, entonces. Llego a tener un encuentro cerca. No, ¿sabes cuál es la diferencia? El hombre siempre está preparado. Claro, y es la verdad. Mujer a veces no se preocupa porque generalmente, depende de la ocasión, pero no es como que no se entrega en la primera cita. Es entonces, verdad. La mujer en ese sentido va más relajada y el hombre se piensa que va a ir a. Es cierto. Es que nosotros no tenemos nosotros que somos como los Boy Scouts, por ejemplo. ¿No? Siempre listos. Claro. Nosotros no tenemos que depilarnos. No. Sí, aparte es más fácil el traje, todo eso siempre es un poco más fácil. Sí, ¿no? Para la mujer, ¿no? Por hay ahí un envase de la ropa más es más importante, ¿no? Le presta más atención.